Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí soy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa, hoy jueves sacerdotal y jueves eucarístico. Vamos a orar de manera especial al Santísimo Sacramento en amor por todo lo que le debemos, en reparación por todo lo malo que hacemos y en infinita gratitud por todo lo que nos da. Intención familia Arango Medina y familia Montoya Medina. Muy bien. Y también por los difuntos de la familia Chalarca Castro, intención familia Chalarca. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que constituiste a tu Hijo como sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de tus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con resplandor, y gritó con fuerte voz. Cayó, cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar, diciendo: así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella.
No se escuchará más en ti la voz de citaristas, ni músicos, ni flautas y trompetas. No habrá más en ti artífices de ningún arte. Y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti la luz de la lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran magnates de la tierra y con tu brujería embaucaste a todas las naciones. Después de esto oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya. El humo de su incendio subió por los siglos de los siglos. Y me dijo: Escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepa que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque esos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de los que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerá filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrán signos en el cielo y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Jesucristo, el Señor de la historia, el Señor del universo,
Recuerden que todavía en esa semana seguimos en esa sintonía de la fiesta del domingo, porque en la semana es la prolongación de lo que celebramos el domingo. Y entonces habla de unas situaciones duras, difíciles, espantosas. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén, que Jerusalén fue destruida por los romanos, el Imperio Romano, en el año 70. Que yo les decía en estos días cuando Jesús hablaba del Templo de Jerusalén y que decía que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y que hoy en día, pues de ese templo solamente hay un muro, donde van los judíos a meter papelitos y a hacer oraciones. De ese gran templo tan majestuoso que había, solamente quedó un muro. Entonces el Señor está hablando de lo que va a ocurrir a Jerusalén y cómo va a ser destruida, que eso iba a ser una cosa terrorífica. Y aprovecha para hablar del fin también del mundo, de los tiempos. Y después del Señor decir todo eso, serán pisoteados, la gente estará perpleja, habrá estruendo del mar y del oleaje, desfallecimiento de los hombres por miedo y ansiedad, y un mundo de cosas calamidosas y terribles, el Señor dice, y en medio de eso vendrá el Hijo del Hombre, con poder y gloria. Él mismo lo dice, el fin no son las catástrofes. Ahí está el fin del mundo porque están ocurriendo catástrofes, no. El fin es Jesús. Como lo hemos escuchado en estos días en el libro del Apocalipsis, Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y el fin es Jesucristo, es cuando Él venga con su gloria, con su majestad y con su poder. Y entonces el Señor dice que cuando empiecen a suceder las cosas terroríficas, vea lo que nos dice, alcen la cabeza que se acerca su liberación. Mientras el mundo que no cree en Jesucristo o dice creer en Él, pero lo ha perdido de vista porque está en otras cosas, están aterrados por las cosas terribles que ocurren, por las cosas temerosas que sacuden y causan miedo, los que esperan en el Señor, los que son de Cristo, los que son del Señor, lo que hacen es decir, ya viene el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Antes se llenan de gozo, de felicidad. Y dice el Señor que es porque se acerca su liberación. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos esclaviza a nosotros? Este mundo. Este mundo y sus cosas. Entonces al mundo, acabarse. Al mundo, a todo eso que llamamos mundo, llegar a su fin. Entonces, ¿qué? Llega la liberación. Llega la liberación. Entonces, miren ustedes que el mismo Señor nos pone en sintonía de lo que es aquel que es verdaderamente cristiano. El verdaderamente cristiano no se queda simplemente viendo cómo ay, se mueven las olas, el estruendo del mar, las cosas terribles, las muertes, las guerras. Entonces se pone a echarse bendición porque qué cosa tan horrible, qué miedo. Y entonces comienza a volverse presa del pánico. Y miren lo que el Señor nos ha dicho en estos días, no tengan miedo, no entren en pánico. Y luego el Señor hoy nos explica por qué, porque en medio de todo eso, cuando todo eso ya termine, vendrá el Hijo de Dios con su gloria. Y eso es lo que nosotros esperamos, nosotros no estamos esperando catástrofes. Nosotros no estamos esperando que el mundo se ponga para acabarse porque de las estrellas se tambalean y la luna se puso de sangre. Nosotros no estamos esperando eso. El Señor nos advirtió que eso va a pasar, pero nosotros lo que estamos esperando es al Señor, es eso, al Señor. Y cuando uno espera al Señor, pase lo que pase, que se mueva lo que mueva, que se caiga lo que tiene que caer, ¿qué le hace? Si viene el Señor, eso es lo más importante. Nosotros no estamos esperando catástrofe, estamos esperando al Rey, estamos esperando a nuestro Salvador y Libertador, que es Jesucristo el Señor. Por eso, mientras el mundo, que no tiene la mirada puesta en Jesús, sino en el mundo, en las cosas, en lo material, en todo eso, claro, le da gastritis, se le inflama el colon, le da migraña, se pone mal, se enloquece, se tira el balcón. En cambio, una persona que tiene mirada puesta en Jesús, el Señor, en su Salvador, en su Libertador, lo que dice es, bueno, listo, hágale que... estoy preparado, estoy listo.
o lo que hace es estar en esa condición de preparado, de despierto, en vigilante, porque el que se acerque es su Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú quisiste, oh Dios, que tus sacerdotes seamos ministros del altar y del pueblo. Concede propicio por la eficacia de este sacrificio, que nuestro servicio te sea siempre grato y de frutos que siempre permanezcan en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los difuntos de la familia Chalarca Castro y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de nuestro amado Señor, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nuestra liberación, nuestra paz, nuestra fuerza. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesucristo, yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo con toda mi alma. Al no poderte recibir ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Padre eterno, por las manos de la Virgen María, te ofrecemos el cuerpo y la sangre preciosísimos de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, en sufragio de los fieles difuntos y las almas del purgatorio, y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén.
Oremos. Que el divino sacrificio que hemos ofrecido y recibido, Señor, vivifique a tu sacerdote y a tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante podamos servirte siempre dignamente, por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que estamos anotando las misas del mes de diciembre y enero. Hoy les tengo una buena noticia. Nuestro acólito monaguillo Juan Sebastián fue recibido en el seminario mayor, el seminario menor. El seminario menor es donde se estudia el bachiller, o sea que él ya comienza a ser seminarista y es de nuestra parroquia. Entonces lo ponemos en nuestra oración. En contados minutos comenzaremos nuestro grupo de oración. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, pueden ir en paz. Que la Virgen me los acompañe. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres hoy. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar por el pueblo, Madre nuestra eres hoy. Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia.